Hola, mi nombre es Diana. En este video vamos a ver la diferencia entre tres sonidos que se parecen a la E del de español. Uh, primero voy a hacer dos palabras muy parecidas. La una es pen y la otra es pen. ¿Do you get to hear any difference? I hear the difference, but it's very similar. Ok. Um, Aunque okay, en, en inglés es muy cercano el sonido de, de en pen, como en pen. En, recuerden, para nosotros cuando nosotros escuchamos este tipo de palabras como ed, pen, este tipo de palabras, nuestro cerebro nos dice que es una i del español. En realidad se parece más a una e. Entonces los sonidos son pen, pen and pay. Okay, esos son los tres sonidos que se parecen a la e. Uh, si no escuchas la diferencia, en la descripción te voy a dejar los enlaces donde explico cada uno de los sonidos. Vamos a escuchar Amanda cómo dice cada uno de estos tres sonidos para que escuchemos para compararlos y escuchar la diferencia entre los tres. E eh, E eh, E eh. Pen Pen Pe